Estoy en el lago San Roque a bordo de la Piccini 165S. Esta es una lancha open producida íntegramente aquí en la provincia de Córdoba que vamos a ver en detalles y por supuesto también vamos a probar. Primero se las muestro navegando. Tiene un conjunto de popa con un gran balde de motor que enmarca al Evinrud E-Tec de 115 HP que hoy nos va a acompañar durante la prueba. El cockpit tiene una distribución tan clásica como cómoda y con varios detalles que vamos a ver. Lo primero que quiero destacar es el francobordo alto que es, como siempre les digo, una suma de comodidad por un lado y la transmisión de seguridad para quienes van a bordo. En popa hay un sillón que ocupa todo el ancho del interior debajo del cual hay espacio para estibar una conservadora, está la batería y también bolsos o lo que querramos llevar arriba de la embarcación. En el piso encontramos una baulera de guarda de grandes dimensiones. Las butacas delanteras son meritorias por su diseño, ergonomía y posibilidades de regulación. La tapicería es otro de los elementos que les quiero mostrar. Está hecha en cuerinas de uso náutico de alta calidad donde el comprador puede elegir diferentes combinaciones de colores y también los hilados de las costuras. Los soft de los asientos tienen muy buena densidad. El Open de Proa tiene buenas dimensiones y está provisto de todos los accesorios necesarios, además de la posibilidad de desembarcar por este sector. Aquí encontramos manijas de inoxidable, posavasos, parlantes de audio y lugares de guarda bajo los asientos. El puesto de mando está provisto con una butaca de muy buena sujeción, tablero completo y un parabrisas con buena altura que permite excelente visibilidad al exterior. Tiene un tablero matrizado que permite alojar todo el instrumental, switch con botones de alta calidad a un lado y posavasos del otro. Destacable también la posición del volante y los mandos del motor. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Mauro, ¿cuál es el rango de potencia que permite este modelo? La 165 tiene un rango de potencia entre los 60 y los 115 HP. Un estándar de calidad óptimo para el desempeño y disfrute en familia, 90 HP, tiene un muy buen rendimiento. Somos representantes exclusivos de Evinrud y contamos con todo el servicio técnico de Evinrud. Por ese motivo, gran parte de nuestras embarcaciones salen con este tipo de motor. ¿Cómo se construye una Piccini 165S? ¿Cómo es el proceso? Bueno, el proceso es muy similar de su hermana mayor, la 229, en el cual se genera una estructura monocasco a través de un sistema adhesivado, donde adhesivamos tanto la araña como la cubierta para hacer ese monocasco totalmente adhesivado. Lo importante de eso es que ese adhesivo estructural no es rígido, sino es elástico. Entonces eso ayuda a que en la estructura monocasco dejen de friccionar esos materiales. Ese sería el punto más importante. El segundo tiene que ver con la posibilidad de trabajar permanentemente con materiales y estar encima de los detalles de elementos que pueden estar crujiendo dentro de la embarcación.
¿Qué puede personalizar el comprador de este modelo? En la 265 la personalización está dada en todo su nivel de equipamiento. Se construye exclusivamente para un cliente y el nivel de accesorio, tanto de audio, instrumental en acero inoxidable, todo puede estar requerido como una opción para el cliente. La lancha viene muy equipada para el segmento al que pertenece, pero ¿cuáles son los opcionales que ofrece la marca? Dentro de los opcionales tenemos el tono de proa, el tono de popa, B-mini y las ampliaciones de audio. Puedes sumar también estructuras para wakeboard o bien esquí. ¿A qué público va dirigida la Piccini 165S? La 165 está pensada para un segmento de iniciación en el cual pretenda tener un producto de un cierto nivel de calidad, con buenas terminaciones y que pueda buscar un nivel de equipamiento lógico para un segmento y que preste atención a determinados detalles como las cornamusas empotables y botazos de acero inoxidable. Entonces, bueno, ese punto de iniciación no quiere decir que se pueda tener un producto de alta calidad. ¿Cómo manejan la posventa de los productos Piccini? Trabajamos tanto en nuestro local propio o bien de acuerdo a la necesidad del cliente nos podemos acercar hasta el domicilio del cliente y atender la embarcación donde el cliente lo desee. Gracias, Mauro, por dejarnos probar esta Piccini 165. Gracias a vos. Ah, bueno. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. En aguas del lago San Roque, provincia de Córdoba, estuvimos probando y evaluando la Piccini 165S, un producto nacional producido en Villa Carlos Paz. Comienzo el resumen final con las características generales de este producto. Tiene una eslora de 4,90 m, manga 2,11 m, puntal 1 m. El peso de la lancha sin motor es de solo 500 kilos. Rango de potencia admisible, 60 a 115 HP. Tiene un depósito de combustible para 84 litros y está habilitada para transportar 6 pasajeros. La lancha tiene una estética temporal, con un exterior simple, estilizado y clásico. El fondo en V tiene una geometría variable y deflectores a ambos lados. El casco con la estructura interna está adhesivado a la cubierta. Este novedoso proceso le da robustez estructural, muy importante para la embarcación y que al mismo tiempo se transmite en la navegación. El acabado de los plásticos y terminaciones son realmente meritorios. El interior tiene buen volumen y comodidades y una vez más vuelvo a destacar la importancia del francobordo alto en función de la sensación de seguridad que le confiere a los ocupantes, además de los aspectos técnicos del mismo. La probamos con el tope de potencia, la que, reitero, va desde los 60 a los 115 HP. En este caso teníamos un Evinrude E-Tech G1 con 4 cilindros en V y 1.726 centímetros cúbicos. Este es un eficiente propulsor con inyección directa de combustible que con una hélice de 17 pulgadas es una potencia más que suficiente. Veamos algunos datos. A 3.500 vueltas encontramos la adecuada potencia de crucero y la lancha se desenvuelve a 21 nudos promedio. El régimen máximo es de 5.900 vueltas y la velocidad registrada fue de 35 nudos. Una idea de consumo estimado a potencia de crucero estaría en el orden de los 10 litros hora. En navegación tiene buena actitud en todo momento, entra muy suave la ola, no golpea y dobla de modo eficiente. Concluyendo, esta Piccini 165S, embarcación producida en la provincia de Córdoba, Argentina, es una lancha sólida, muy cómoda, muy ágil y fácil de timonear. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.